Quiero darle la palabra de Dios esta mañana. This, this is the word of the Lord for your life. Esta es la palabra del Señor para su vida. Corte toda otra distracción. Abbia ponga por un lado su desayuno. Put your breakfast aside. Come on, I see you. Vamos, ahí lo estoy viendo. Ponga todo. Put everything aside. Dios está a punto de hablarnos esta mañana. God is about to speak to us this morning. And we have to Open our lives, y tenemos que abrir nuestras vidas, our hearts, nuestros corazones, to it. para recibirlo. Hoy le quiero hablar Today I speak to you sobre el título, about the title, lo que es importante, What is important, es importante. Le important. I'm voy a decir una vez más, What is lo que es importante, is important. es importante. Did you get that? ¿Entendió eso? Ni bien dije esas palabras, as as those words, algo, algunos corazones se sacudieron. Some hearts were shaken. Permítame introducirme por medio de un repaso Let me introduce myself by a review de lo que hemos vivido este 2020. Ya estamos en a septiembre... ¿Qué fecha estamos hoy? Ya estamos a septiembre 13. We now 13. Y mire todo lo que hemos vivido hasta el momento. We Entrando al año, the year, fuimos bienvenidos con el famoso virus. We were Después de este virus, virus vino la pandemia. The pandemic came. El, el virus eh, produjo la pandemia. La pandemia the produjo la tensión económica. Y medio nos estábamos ajustando a esa tensión we kind of cuando en los Estados Unidos in the US, se levanta ahora la tensión racial. The racial tension arises. Y la batalla entre los negros, los blancos, los, y en medio estamos nosotros los hispanos. En los Estados Unidos, como en otros países, like in other countries There's also the political tension there Y como mencioné en mi oración, like prayer, en la parte oeste de los Estados Unidos, in the west part of the USA, ahora se está enfrentando los fuegos. Now we are facing the fires. Es exagerada la cantidad de fuegos que se están levantando a la misma vez. Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos sido afectados por Todas estas cosas. El virus vino The virus came, y amenazó nuestra salud. And came to our, our y muchos han muerto por causa de ello. La pandemia. La pandemia vino a traer tensión familiar y congregacional. Por un lado a las familias nos encerraron en bajo un techo y por otro lado a las congregaciones se cerraron las puertas. La economía ha puesto la provisión en desafío. La tensión racial, racial, racial tension ha, traído una, una, ha manifestado una tremenda división en nuestra comunidad. In our la tensión política está ahorita en debate, is now in debate los derechos humanos. Por un lado, hay, hay grupos On one side we have groups que, que consideran tener derechos that consider the, to have que a la hora de votar por X eh, candidato, sienten que los va a perder, y el también tenemos el otro grupo. We, we too, y eso está creando una tensión terrible. Is terrible tension. Los fuegos, the fires, como muchos de ustedes han visto en la televisión, like TV, está poniendo la seguridad de muchos en riesgo. Many at risk. Allá ya han contado personas que han muerto y personas que están desaparecidas. And most likely they think they're going to find them already dead. Y lo más probable es que ellos piensen que ya los encontrarán muertos. Y estamos a septiembre 14 de 2020. Y todos nosotros hemos sido afectados por lo que acabo de mencionarles. Ahora, viviendo aquí en Oregon, Now Oregon que dicho sea de paso, agradecemos la oración de todos ustedes, way, prayers, de otros países y estados, que que nos han llamado, who have called us, nos han escrito us, y se han puesto a sus, al servicio nuestro said, eh, en cualquier necesidad que tengamos. You for Gracias por ello. Ahora, eh, si usted vio los mapas de evacuación, Now, maps, there were levels. hubo tres niveles diferentes. Uno de ellos era el color rojo. Was the color red.

Tenían que empacar sus cosas y salir lo más rápido posible. As as luego, yo creo que estaba el color amarillo the, the color y el color verde. And then green color. Tal vez es al revés. Pero uno de ellos decía: said, Be on alert. Estén alerta porque cualquier minuto le damos la notificación que ustedes también necesitan evacuar. Y luego, fuera de eso esos tres And then outside of those three, está el color blanco the color white, que aparentemente ustedes no están en riesgo pero en medio de todo el estado se ha levantado un humo que ha cubierto nuestra, nuestras ciudades algo sucedió mientras yo estaba viendo y escuchando todo esto con mi esposa, With my wife, we, we've been united, donde hemos estado unidos, we've been praying, hemos estado orando y estamos esperando como siempre que Dios se manifieste. Y estamos esperando como siempre que Dios se manifieste. Pero yo creo que fue el día martes en la noche. But I believe that it was on Tuesday night, que ella, ella eh, se me queda viendo y me dice, She at me and tells me, Victor, que evacuar? Me dice, ¿tendremos nosotros que evacuar? Creo que en una manera muy calmada. I calm way, le dije, We're be okay, sweetie. I told her, hey, vamos a estar bien. Amor. Pero en la mente de uno, but in one's mind, uno no puede evitar imaginarse. You avoid ahora, para lo que no no lo hemos hecho. No, para nosotros que no lo hemos hecho, it, we can only imagine. solamente nos podemos imaginar. Pero tristemente, sadly, para varias familias, several families, no es una imaginación. That's not just an fue un hecho que un hecho que vivieron esta semana. ¿Qué fue eso? Escuche esto decidir uh, these, to decide qué era importante salvar having to decide what was important to save I'm going to say that one more time lo voy a decir una vez más estas familias these families tuvieron Horas they had hours para decidir to qué era importante. What was important. Algunos de ellos han vivieron años en sus casas. Some of them had been for years in their Me imagino que tenían muchos tesoros en sus casas. I that they, they, they could have many Muchas in their memorias. Their many Pero en cuestión de horas, tuvieron que tomar la decisión final. ¿Qué es importante llevar? What is important to take? ¿Y qué podemos dejar? And what things can we leave behind? Porque en estos momentos, Because in this moment, no es como cuando uno se mueve. It's not like when you move. Que uno sabe que se va a mover. That you know you're going to move. You rent a u renta un camión. You ask for help y pide ayuda And with a smile, "Hey, we're moving to a new house." Y con una sonrisa dice, hey, nos vamos a mudar a otra casa." Nada nada que ver. That has nothing To do with it. Hay temor, There is fear. hay tristeza, hay angustia, y la importancia de evaluar. And the importance of evaluating what's important. Qué es importante. What is important. Qué es importante. Maybe, maybe some of them had beautiful furniture. Tal vez algunos de ellos tenían unos muebles hermosos. Joyas, jewelry, arte, art ropa clothing pero en ese momento but at that moment the big question la gran pregunta what's important qué es importante so today así que hoy i want to help you out yo le quiero ayudar a usted con la palabra del señor with the word of the lord porque lo que es importante is important es importante y todas estas experiencias que hemos tenido nos han ayudado a evaluar lo que es importante important en nuestras vidas, lives, lo que vale la pena it, proteger, protect, guardar y mantener and retain, and at the same time, y a la misma vez release, soltar. Dejar cosas. To leave things behind que ahora bajo las circunstancias. Que ahora, under the circumstances. You say, well, that's not as important as I thought it was. Usted dice, oh, eso no es tan importante como yo creía que era. So, let's go into the Word. Así que entremos a la palabra. Vamos primeramente a Marcos, capítulo 12. Let's go to Mark, chapter 12. Versículo número 28 en adelante. Versos 28 and on. número uno. number 1. Qué es importante. What is important? Amar a Dios sobre todas las cosas. To love God above all things. Es importante. That is important. What is important? ¿Qué es importante? To love God el amar a Dios. Above all things. Por encima de todas las cosas. Cuando nosotros evaluamos nuestro amor. When we evaluate our love. Cuando nosotros evaluamos el lugar de Dios en nuestras vidas. When people Algunas personas dicen. Oh, pero Dios es primero. Oh, but God is first. si sí, es primero un día domingo yes he's first on a sunday es primero En ciertos momentos de nuestras vidas, pero en ocasiones, we forget to give him his place se nos olvida darle a él su lugar en nuestras vidas, lives, en nuestro matrimonio, marriage, en nuestra familia, family, en nuestras finanzas, in our finances, en nuestras empresas in our y en nuestros trabajos. It's like, yeah, God is first on Sunday at 11 Es como si dijésemos, oh, Dios, es primero el domingo a las 11 de la mañana. Ah, es prioridad ese día. Oh, he's a priority ese Pero of aquí this. está la realidad de esto. Loving God el amar a Dios. In the middle of everything, en medio de cualquier cosa. Y en todo. And in everything, es importante. It's important. Marcos 12:28 dice. Mark 12:28 says. And I'm reading from the New Living Translation. Le leo de la nueva traducción viviente. Uno de los maestros de la ley religiosa, one of the teachers of the religious law, estaba allí escuchando el debate. Was they listening to the debate? ¿Qué es lo que estaban debatiendo? What were they what were they debating about? La resurrección. The resurrection. And, and check this out. Y mira esto. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. He that had well. Entonces le preguntó. So he asked, de todos los mandamientos. Out of all the commandments. Notice the question. Note la pregunta. De todos los mandamientos. Out of all the commandments. Bíblicamente, biblically speaking, están registrados 630 y pico de mandamientos. 630 something commandments are registered. Those are the real commandments. Esos son los los mandamientos verdaderos. They're not only 10. No solamente son 10. No eran más. No, it was more. Que todo Israel tenía que guardar. That all of Israel had to keep. Cuando Jesús aparece, When Jesus comes to the picture, ya no solamente habían 600, there no longer only 600. habían más de 2000, there were over 2000, porque los hombres le habían añadido más leyes. Pero aquí está la pregunta: Out of all the ¿De todos los mandamientos, cuál es el más importante? Mediten esa pregunta. Meditate on that de question. todo lo que Dios nos pide. Out of everything God asks us about, for, ¿Qué es lo más importante? What is the most important? Mire la respuesta de Jesús. Look at Jesus, uh, uh, replied. Jesús contestó. Jesus replied, el mandamiento más importante es. The most important commandment escucha is, oh, Israel, listen, oh Israel. El Señor nuestro Dios es uno. The Lord our God is one. O es el único Señor. For he is the only Lord. Ama al señor, tu Dios, con todo tu corazón. Love the Lord your God with all of your heart. What does that mean? ¿Qué significa eso? Loving God, el amar a Dios is thinking about God. Es el pensar acerca de. Dios. Loving God, el amar a Dios es Es tomarlo en cuenta en nuestros pensamientos durante el día. y in la the Biblia dice, ámalo con todo tu corazón. Love him with all of your heart, Con toda tu alma. With all of your soul, con toda tu mente. With all of your mind, Con todas tus fuerzas. With all of your strength. El corazón es amarlo con nuestros pensamientos. Is to love him with our thoughts. El alma es amarlo con con cada aliento, to love him with every breath. amarlo con nuestra mente to love him with our mind. es meditar en es, nuestro Dios. To on our God. Usar nuestra imaginación con Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas to love him with all of our es amarlo con todas nuestras habilidades es, to love him with all of our es con todo el poder que tenemos para hacer las cosas. La gran pregunta fue: ¿Cuál es el mandamiento más importante? Entender que nuestro Dios uno es. To understand that our God is one. Y amarlo con todos nuestros pensamientos. And love him with all of our thoughts. Con todo nuestro aliento. With all of our breath. Con todo nuestro aliento nuestra imaginación y con nuestras habilidades and with the, with, with our ability. And then jesus said, después jesus contesta el segundo igual es importante the second one is just as important ama love a tu prójimo your neighbor como a ti mismo as yourself esa palabra amar that, lo, that word to love es la palabra agape is the word agape you will love your neighbor Tú Vecino, como a ti mismo propio, just like yourself, con un amor with a love, incondicional and with an love, así como Dios nos ama a nosotros y entonces like the la Biblia dice no esto ningún otro mandamiento es más importante que estos porque lo que es importante important, es importante y important. entonces the la Biblia dice el maestro de la ley religiosa le respondió. The teacher of the religious law replied. Bien dicho. Well said. Ha, eh, eh, mire, el, 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 este, este. Este líder religioso Now look, this religious leader, escucha a Jesús to Jesus, y le dice, Well done. And he tells them, Bien dicho. Ah, muchas gracias. Oh, thank you very much. Esta semana hablaba con alguien. This week I was speaking to someone, compartía la palabra. Sharing the words, y al final él me dijo, Ah, sí, su palabra fue ungida. Oh, yes, your word was anointed. Ah, muchas gracias, le dije. I said, oh, thank you very much. Y miramos lo mismo acá. And we, we see the same here. Dice, Maestro, has hablado la verdad. Dice, teacher. You have spoken the decir truth que hay solo un Dios by saying that there's only one God y otro. and no other, Además, yo sé and I know que es importante that it's important con. Todo mi corazón, to love him with all of my heart, mi entendimiento, my mis fuerzas my strength, y amar a mi prójimo and to love my como a mí mismo. As esto es más importante. This is more important. Pay attention to this. Ponga atención a esto. Pay attention to this. Ponga atención a esto. Esto es más importante important. que, que, que que todas las ofrendas quemadas all of the y sacrificios exigidos en la ley, and by the law. Loving God el amar a Dios above all por encima de todas las cosas, our amar nuestro, a nuestro prójimo, As we love ourselves. como nos amamos a nosotros mismos, es más importante It is more important que cualquier ofrenda, than any offering, cualquier sacrificio any que nosotros podamos dar. Por qué Why? Porque se puede dar. Because you can give. Sin amar. Without loving. Pero no se puede amar. But you cannot love. Sin dar. Without giving. Carolyn, please quote me on that. Carolyn, por favor escribe. You can give without loving. Puedes, tú puedes dar sin amar. Pero no se puede amar sin dar. Pero, but you cannot love without giving. Now, what Jesus said at the end is very interesting. Ahora lo que Jesús dijo al final es bien interesante. Y es verdad para personas que están conectadas ahorita. And it's true for many people that are connected right now. Verse 34 says. Versículo treinta dice. Al ver cuánto entendía el hombre. Realizing how how much the man understood. He understood what Jesus was teaching. El entendió lo que Jesús estaba enseñando. The Bible says La Biblia dice que Jesús dijo de él: Jesus said to him, No estás lejos del reino de Dios. You are not far from the kingdom of God. Y a partir de allí, And from there, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No one to ask him any more questions. This man este hombre had the knowledge. tuvo el conocimiento. He to do. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero por lo visto, But by, by what we can see, por lo visto, by what we can see, le faltaba. He, he was still lacking something Okay, entonces una cosa es tener el conocimiento y entendimiento and so thing is to have the knowing and the knowledge y otra cosa es tener la revelación o el rema And another thing is to have the revelation or the rema See, when you have the revelation Cuando tú tienes la revelación of what it's de lo que es importante, you don't just talk about it, no simplemente hablas de ello, sino que es tu vida. But it's your life. Así es de que amar a Dios so to sobre todas las cosas above all things, es importante. It's important. Porque lo que es importante important, es importante. Déjeme llevarlo a otra cosa que también es importante: Mateo 10, 28. 10, 28. en adelante. And on. ¿Qué es importante? What's important temer a Dios. To fear God. Sobre temer a Dios to fear God sobre todas las cosas. Above all things. Es importante. Important. I'm How Lo voy a decir una vez más. Fear God, temen a Dios. Above all things. Sobre todas las cosas. That's important. Eso es importante. Porque lo que es importante Because what's important Es importante. Important. Mire lo que Jesús dijo. See what Jesus said. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. They cannot touch your soul. Teman solo a Dios. Fear only God, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Who can destroy both the soul And the body in hell. Cuánto cuestan dos gorriones? What is the price of two Una moneda de cobre. A copper coin. Sin embargo, Nevertheless, ni un solo gorrión puede caer a tierra not even one bird can fall into the sin que el padre lo sepa. The it. Un pajarito. A little bird. En cuanto a ustedes, as for, as, as, as for you, cada cabello de su cabeza está contado. Every hair on your head is a, así que no tengan miedo. But don't be afraid. Para Dios ustedes to God, you, son más valiosos que toda una bandada de pajaritos. Pero Jesús comenzó a decir, no le teman al hombre. Do not fear man. Que lo único que pueden hacer Home, es matar el cuerpo. Is kill the body. Teman a Dios. But fear God. Eso es importante. That is important. Porque Dios tiene el poder. The power, no solo para destruir el cuerpo not only to the body, sino el alma también en medio de todo lo que acabo de mencionar todo lo que el mundo ha estado experimentando la gente le tiene miedo al virus, People fear the virus miedo a la pobreza fear poverty, miedo al fuego fear the fire, miedo a quien va a quedar de presidente they, they're afraid of who's be the next president. han perdido el hambre they have lost, Lost their hunger. Han perdido el sueño. Their, their, their ha entrado la ansiedad. Has a of them. Pero aún en medio de ellos, No se han humillado delante de Dios. Le temen a todas las cosas. Le están temiendo al hombre. Le están temiendo a las circunstancias. Pero aún no han temido. God. Pero siguen sin temer a Dios Fearing God El temerle a Dios is important. Es importante Because what's important Porque lo que es importante Es importante Déjeme llevarlo al tercero Guardar nuestras almas Es importante Keeping our souls it's important. Oh, I'm gonna say that one more time. Guardar nuestras almas es importante. Keeping protecting our En medio de todo lo que estamos viviendo. People are seeking for psychologists. Las personas están buscando psicólogos. They're seeking for psychiatrists. Están buscando psiquiatras. They're looking for doctors. Están buscando doctores. They're looking for people to, you know, to go into therapy. Están buscando personas para ir a terapia. Ahora escuche, todos esos recursos son ayuda Pero se están limitando en, en agarrar ayuda. Solo mentalmente. Solo físicamente. Only physically. E ignoran la condición de su alma. Yes, we need think right. Y sí, si, tenemos que pensar bien. Yes, we need right. sí, si, tenemos que alimentarnos yes, bien. Yes, Sí, si, tenemos que cuidar nuestro cuerpo But taking care of our soul pero el proteger nuestra alma es importante It's important. porque al final del día the end of the day, en el momento que esta alma at the moment, this soul este deja este cuerpo Is done on this earth. Ya ha, se ha, ha terminado todo para allá aquí en esta tierra. No importa cuantos músculos. It how many muscles, no importa tu figura. The, your it is done. Ha terminado ahí. So while you take care of your body. Así que mientras tú proteges tu cuerpo. Mind, tu mente. Take care of your soul. También cuida de tu alma. Mateo 16.24 dice. Matthew 16, 24 says, Luego Jesús dijo a sus discípulos. Jesus said his si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor if of you wants to be my follower, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir you must leave your way of living, tomar su cruz your cross, y seguirme and me. si tratas de aferrarte a la vida if you try to hold on to your life, la perderás you will lose it. pero si entregas tu vida por mi causa entonces la salvarás Now listen to this last question. ahora Escucha esta última pregunta Jesús es es Jesús asking a question. Jesús está haciendo una pregunta? to evaluate Para que las personas puedan evaluar. En sus vidas. Lo que es importante. Important. ¿Qué es lo que Dios está haciendo esta mañana? What is it that God is doing this morning? Poner las prioridades en orden. To put Now listen to what Jesus asked. Ahora escuche lo que Jesús pregunta. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Do you gain by winning the entire Pero pierdes tu propia alma. But you lose your own soul. Now, listen to this last question. Is there something that is worth more than your soul? Is there something that is worth more than your soul? algo que valga más que tu alma That is the question Jesus is asking the world right now. Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo al mundo ahora mismo. Praise God for the beautiful homes. Gloria a Dios por los hermosos hogares. Praise God for the awesome cars. Gloria a Dios por los hermosos carros. Praise God for those amazing clothes that make you look Beautiful and handsome. Gracias a Dios por esas ropas maravillosas que te hacen ver guapo y te hacen ver bien. Thank God for all of those things. Gloria a Dios por todas esas cosas. At the pero al final del día. Habrá algo que valga más que tu alma. I Yo le oro a Dios. Que la respuesta de cada uno de nosotros sea no. Sobre todas las cosas. Above all things, la salvación de mi alma the salvation of my soul. es lo que tiene el valor más grande en mi vida. Porque lo que es importante. Importante. Es importante. Es importante. Y la salvación de mi alma. The salvation of my soul. Es importante. It's important. It is really heartbreaking. Es bien difícil de romper. Ver a las diferentes familias que están regresando a sus casas. Perdón, duele el corazón. You see all the different families leaving their houses. Destruídas. You see tears in their eyes. Usted ve lágrimas en sus ojos. they they they, they uh, interview them. Los, los entrevistan Vivimos aquí por tantos años We lived here for so many years Y a lo lejos uno mira a lo lejos uno mira carros quemados And From afar you can see burnt cars furniture burned uh, muebles quemados Listen Escuche Bienaventurado el hombre y la mujer That is the man and the woman que mientras agradece a Dios por esas cosas That while they thank God for those things en esas circunstancias in those circumstances el valor de su alma the value of their souls es importante it's important let me take you to a fourth one a un Lucas 12, 13. un cuarto pasaje Luke uh, 12:13 ser rico en nuestra relación con Dios to be rich in our relationship with God es importante it's important i'm going to say it one more time Lo voy a decir una vez más to be rich in our relationship with god el ser rico en nuestra relación con dios es importante Es importante. that word rich esa palabra rico define a alguien que no tiene carencia defines someone who lacks nothing that's right so you know we could be rich in health podríamos ser ricos en salud because we're healthy porque somos estamos sanos We could be rich in our relationships. Podríamos estar ricos en nuestras relaciones porque no nos sentimos solos. We don't feel like alone. Nos sentimos apoyados. We feel Pero cómo está nuestra riqueza en, en nuestra riqueza en la relación con Dios? How is our in our with God? That is Eso es importante. Mire lo que dice. Look what it says. Lucas 12 13. Luke 12, 13. Entonces alguien de la multitud exclamó: from the, from the Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. The inheritance of my father with Jesús me. le respondió: Jesus replied, Amigo. ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir sobre estas cosas? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto por cuánto uno tiene. Life is not by how much you own. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil rich que producía buenas cosechas. That crops. Y se dijo, And he said, ¿qué debo de hacer? ahí eva ese hombre tuvo un momento de evaluación. Do do my ¿Qué hago acerca de mi futuro? ¿Qué es importante para mí? Y, decided, y él decidió, dice, no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ah, I, I oh, ya sé, tiraré abajo mis graneros, I will tear down my barns, construiré los más grandes, and build ones, así que tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo to store all of my wheat y mis otros bienes. Versículo 19. 19. Luego me pondré cómodo Then I will sit back and, and get comfortable y me diré a mí mismo, myself, amigo mío, hey, my friend, tienes almacenado para muchos años, you have for many years to come. relax, Relájate. eat. Take it easy farming. Toma and enjoy life. Y disfruta la vida. Mire la actitud de este hombre. Look at this man's attitude. Pero Dios le dijo, him, necio, as foolish. Vas a morir esta misma noche. You will die this very night. Y mire la pregunta. And then look at the question. ¿Y quién se quedará con todo? Then who will keep everything? ¿Acaso por lo que has trabajado? Who will get everything you have worked for? Solomon also taught a lot about that. Salomón también enseñó mucho acerca de esto, que de repente hay personas que trabajan. Because suddenly there's people who work y almanes uh, 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 acumulan and they, and they store y acumulan and they store no disfrutan la vida they don't enjoy life no le dan importancia a lo que es importante they don't give importance to what is important lo que es dios que es god la familia the family, las relaciones relationships, it's all about accumulating todo se trata de almacenar the bible says la biblia dice Así es That's how it is. el que amaneza almane, almacena perdón almacena riquezas terrenales. Listen to this, pero no es rico en su relación con Dios. But he's not rich with in his relationship with God. So, is it a bad thing to have stuff? Ahora, ¿es algo malo el tener cosas almacenadas? No, no, no. Claro que no. No, no. But, Pero cuando se pierde la prioridad, when you lose focus on the priority, y le damos importancia a las cosas materiales, and we give importance to material things, y somos Pobres en nuestra relación con Dios. we trouble. Ahí es donde nos metemos en problemas. So today, así que hoy it's a good day es un buen día de poner las cosas en su prioridad. Porque lo que es importante important, Es importante. Important. Let me share with you the last one. Déjeme compartirle el último y luego disfrutaremos de el video que les quiero mostrar. ¿Qué es importante? What is important? Vamos a ver acá. Let's see here. Amar a Dios sobre todas las cosas. To love God above all things, that's eso es importante. Temer a Dios sobre todas las cosas. To fear God above all things, that's eso es importante. Guardar nuestras almas. To keep our souls, eso es importante. That is important. Ser rico en nuestra relación con Dios. Being rich in a with God, eso es importante. That is important. Lo último. The last one. Servir to serve y confiar en Dios. And to trust in God, eso es importante. That is important. Because what's important Porque lo que es importante es importante. Es importante. I want to take you to Daniel chapter 3. Lo a Daniel capítulo 3. Capítulo número 16. Ch verse number 16. La, may la mayoría de nosotros, the majority of us conocemos esta historia. We already know this story. Y hoy se aplica como anillo al dedo." And today it is applied precisely, because a lot of us are tempted. Porque muchos de nosotros hemos sido tentados. Somos Estamos tentados. recibiendo la invitación. We a doblegar nuestras vidas. de doblegar y arrodillarnos ante el miedo. La incertidumbre. La presión. We are being to do all of that. Estamos siendo tentados a hacer todo eso. Y en el libro de Daniel, in the book of Daniel el rey había construido un, una, una estatua. The king had built an, a y había ordenado a todos que se arrodillaran a esa estatua. And he had to bow that Pero Mesac y Abednego, But Shadrach, Meshach, and Abednego, fueron llamados porque no se quisieron arrodillar. They were they didn't kneel that I pray right now Yo oro ahora mismo that everyone that is able to hear my voice, todos los que puedan escuchar mi, voz, mi voz. would not. Bow down to any statue. No se arrodillen ante ninguna estatua. No se arrodillen ante ningún temor. Do not bow down before any fear. Circunstancia any natural. natural circumstance, sino que nuestra fe. But our faith, nuestra confianza. Our trust pueda continuar en Dios. May continue to be in God servir y confiar en dios es importante Leamos la historia o oh Nabucodonosor ad, no necesitamos defendernos delante de usted we need to you. si nos arrojan al horno ardiente If we are into the furnace, el dios a quien servimos the God whom we serve, He is able. él es capaz, él es capaz He is able de salvarnos to save us. Él nos rescatará de su poder, He will rescue us from your power. de su majestad. Your majesty. Pero, but. Pero, Butch. Aunque no lo hiciera Even if he didn't do it, Deseamos dejar en claro, we make it clear ante usted you que jamás that never, que jamás that never serviremos a sus dioses, we will serve your gods, ni rendiremos culto a la estatua or we will worship the gold statue que usted ha levantado that you have set up. Look at me into the camera onto the screen. Véame aquí en la pantalla. Our God is able. Nuestro Dios es capaz. To say Us, para salvarnos para protegernos para proveer para nosotros our trust pero nuestra confianza him en él debe de ser de tal manera que aunque en esta tierra land, él no lo quiera hacer not to nuestra confianza our trust, nuestro, nuestra entrega our giving, no va a titubear As this man aún como estos hombres fueron lanzados al, al horno de fuego were thrown into the blazing furnace, no dejaron de servir a dios never stopped serving God. ni tampoco dejaron de confiar en dios la la biblia dice que el rey se enojó lo tiraron los tiraron al horno, they, they threw them into the, into the furnace. elevaron la temperatura siete veces más. And they raised the temperature, temperature seven times higher. Uh, look at what's happening. lo que está sucediendo. It seems like every month they're raising the temperature. Pareciera como que cada mes están levantando la temperatura. El virus, the virus, la pandemia, the pandemic, la política, la economía, economy, los fuegos. The It's like they're raising the temperature. Es como que si están levantando la temperatura. But children of God. Pero hijos de Dios, Where trust? ¿dónde está nuestra confianza? ¿A quién le estamos sirviendo? La Biblia dice que cuando los metieron, that when they threw them in there. dice que el rey... Se quedó asombrado It says that the king was y preguntó, and then he asked, ¿no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí le contestaron. Yes, they bueno, dijo Nabucodonosor. Well, Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego. Entonces, ¿por qué veo a Entraron y metieron a tres hombres were bound, que estaban atados, pero ahora el rey mira cuatro, rey mira cuatro que están desatados, que están desatados that are loose, y están caminando and are walking en medio del fuego. In the We know that the fourth person Nosotros sabemos que la cuarta persona is Christ es Himself es mismo. and in today's En today's times, en los tiempos de ahora, es el Espíritu de Dios God, que está con nosotros, which is with us. en medio de las aguas, in the of the waters, en medio del fuego, in the of the fire, no dejará he will not stop, que nos ahoguemos he will not drown, o que nos quememos. He will not let us get we will come out. Nosotros sí saldremos. Y si nos adelante. toca salir al otro lado en esta tierra, Praise God, gloria a Dios. Pero si nos toca salir al otro lado, ante la presencia de nuestro Señor, go on to the presence of our Lord, even the Bible says, la dice, de que el morir es ganancia. Gain. We cannot stop trusting in God. No podemos dejar de confiar en Dios, no importando las circunstancias. No matter the circumstances. Now the Bible says Ahora la Biblia dice, que Nabucodonosor se acercó. Came close. Como pudo eh, a, 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 a la puerta del horno y gritó. He came as Shadrach, Mishuk, and Abednego, Siervos del Altísimo. Servants of the Most High, salgan y vengan aquí. Come out and come to me. Así es de que salieron del fuego. Entonces los funcionarios, Then the commanders, las autoridades, the los gobernadores, the governors, rodearon y, y, y los vieron. They, they surrounded them and, and saw them. Que el fuego no los había tocado. And they, saw, and they noticed that the fire had not even touched them. No se les había, <laughs> me gusta como lo dice esta versión. I like how this version says it. No se les había chamuscado ni un cabello. Not even a one of their hairs had burnt. Ni se les había estropeado la ropa. Nor their clothing was burnt. Ni siquiera not olían even. a humo. They didn't even smell like smoke. They came out. Salieron. Actually, they went into the fire. De hecho, entraron al fuego. But they came out. Pero salieron como que si nunca hubiesen estado. Like if they had never been there. ¿You know why? ¿Sabe por qué? Because they served God. Porque servían a Dios. They trusted God. Confiaron en Dios. And that was important to them. Y eso era importante para ellos. People of God. Pueblo de Dios. Y aún personas que todavía no le han entregado su vida al Señor. And even people who have not surrendered their lives to God. We don't know what's going to happen tomorrow. Nosotros no sabemos qué sucederá mañana. Yo no soy un predicador pesimista. I'm, I'm not a pessimist uh, pre uh, preacher. Ya yeah, no soy un profeta de calamidades. I'm not a prophet of calamities. ¿Qué es lo que yo hago? What is it that I do? I trust God. Yo confío en Dios. I trust God. Yo confío en Dios. We go no importa por lo que pasemos. I know that he is with us. Yo sé que él está con nosotros. No tengas temor. Don't be afraid. Has puesto miren Look, hay personas. There is people. Que al ver que el fuego se acerca, that when they, when they that closer, hay una angustia. Porque sienten que están a punto de perder todo por lo que siempre han trabajado. Y peor todavía, even worse, tienen el temor de perder, perder su alma, they, perder su vida. They have, they are, they are pero hoy es un buen día para que no importa lo que pase con lo que poseemos so that it what to our y aún con este cuerpo And even to this body. nuestras almas our souls están en las manos del Señor yo quiero hacer dos oraciones ahorita mismo el primero es para aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a Jesús. El evangelio son las buenas nuevas. That Jesus died for you. Que Jesús murió por ti. Y resucitó al tercer día. And he rose up on the third day. Él venció la muerte. He overcame death para que ahora nosotros tengamos vida. So that now we may have life. Y esa vida él te lo ofrece a ti. And he's giving you that life today. Si tú deseas recibirla. If you want to receive it. If you don't want to, si tú no quieres, that's your decision. Esa es tu decisión. Pero para todos aquellos que dicen yo quiero poner mi confianza en Dios, por favor repite esta oración conmigo. Creyendo en su corazón, heart, confesando con su boca, with your mouth, digan, amado Dios, say, Beloved God, me presento delante de ti you, tal y como soy, just as I am, un humano. A human, con muchas faltas el pecado me ha separado Sin has pero hoy yo he escuchado las buenas noticias yo acepto este mensaje creo I el mensaje de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy me arrepiento, abro mi corazón para que Jesús, por su Espíritu, entre a mi vida. Me perdone, and forgive me, me salve and save me, y me haga una nueva criatura. Llena me de tu espíritu santo y quiero confiar en ti and I trust in you el resto de mi vida, the, de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.